Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata, dijo que la leyenda de Viva Zapata, que escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su boleta por la revocación de mandato, fue considerada por los descendientes del caudillo del sur como una reverenda grosería, tanto para el pueblo de México como para el general Zapata. El nieto del general revolucionario sostuvo que López Obrador ya no tiene argumentos para sobrevivir como presidente de la República, más que con la militarización y la imposición. Por eso, cuando el pueblo se rebele, todo eso que está haciendo de nada va a servir. Ni a él ni a su cuerpo político que lo manda. La prueba está en sus hijos, que sin una carrera política ahora son multimillonarios y se dan la gran vida con el recurso de los mexicanos. Además, afirmó que organizar la consulta el 10 de abril, justo en el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, significa una traición a la patria para todos los zapatistas, y advirtió que el presidente debe tener claro que cuando el pueblo se rebele, no habrá poder humano que lo detenga.